llamo Jacqueline Boni Echavarría, madre del preso político Yacer Rivero Boni. He venido aquí para pedir y exigir al gobierno cubano que mi hijo sea liberado. Mi hijo Yacer Rivero Boni, el pasado 15 de marzo en la prisión El Combinado del Este, fue torturado por una golpiza brutal, peligrando para su vida, por el militar Alcide Aguilar, ordenado por la policía política, donde en estos momentos mi hijo se encuentra sin visión del ojo izquierdo. Mi hijo está totalmente ciego de ese ojo y con problemas para toda su vida neurológicos. Yacer Rivero Boni ha sido víctima por el ordenado por el gobierno cubano y realizado por la policía de la prisión a ser sometido por 2 años a la hambruna en Ariza Cienfuegos, a golpizas brutales, viviendo en el penitenciario en condiciones infrahumanas, hasta negarle la cama y los alimentos. En estos momentos me lo tienen desterrado en un lugar donde le dicen, ellos le llaman Plan Confianza, junto con personas que le responden a los intereses de los Castro con ideología diferente. Le niegan la alimentación porque no tiene ninguna. Le niegan la asistencia médica porque no he asistido a los hospitales. Estando mi hijo todavía sin alta, padeciendo de dolores fuertísimos, de una cefalea y presentando principios de ataque de epilepsia. En estos momentos Yacer se encuentra en la ciudad, en un campamento que de Plan Confianza, ellos le llaman Plan Confianza, al campamento donde tienen reclutados a los Cuello Blanco. Cuello Blanco son todos los ministros que le han robado al pueblo y ellos lo tienen allí con otras condiciones, pero algo que está confrontando a mi hijo es la ideología. Son comunistas, son castristas y mi hijo vive entre ellos, sin condiciones alimentarias ni condiciones médicas. Exijo ya al gobierno cubano que libere a Yacer Rivero Boni, que se encuentra entre la lista de los presos políticos que debían de ser liberados. Basta ya de tanta represión con Yacer Rivero Boni. Libertad para Yacer Rivero Boni.